Sí, estamos acá. Igual si tenés que volver. Ok. Gracias. Beso. Ya estoy hace un montón de tiempo acá, ¿no? Me debería ir. Ah, igual Griselda va a tardar, así que no te preocupes. Perdón por haberte lo dicho así. No, perdón yo por haberte hablado como te hablé y no haberte escuchado. Bruna, yo necesito estar con vos. Yo necesito que me banques en esta. Sí, muy bien. Yo también quiero estar con vos. ¿Qué pensás hacer? La verdad que no sé. Es todo tan... tan raro, tan nuevo para mí, tan reciente que no... no sé bien qué hacer, ¿no? Yo siento que lo tengo que buscar, lo tengo que encontrar. Soy el padre, es mi responsabilidad. ¿Y tienes idea dónde puede llegar a estar? No, la verdad que no. Emilia por ahí tiene algún dato. No sé. Yo sé que no es fácil. No importa, igual. Yo te entiendo y... y quiero estar para vos. Para todo lo que necesites y acompañarte. Gracias. Lo tengo, José. Pude terminar lo que no pude hacer ayer. ¿De qué hablas? Los archivos. Yo copié los archivos del disco rígido de uno de los socios de la empresa. Es peligroso eso que estás haciendo. No, no se preocupe. Él no está, se fue de viaje. Ay, no veo la hora de poder ir para ahí juntos. Lo analizamos. Eso va a tener que esperar. Me estoy yendo a la Patagonia. José. ¿Qué hice yo malo ahora? No estoy dejando el caso, ni mucho menos, Rita. Un contacto me avisó que Rolón sacó pasaje para el Lago Místico. ¿Y qué va a hacer? Tratar de alcanzarlo. Estar cerca de él, ver qué hace, si puedo protegerlo. Le pasa algo a Rolón y nos quedamos sin nada. Ok. Me parece muy bien, pero mucho cuidado, José. El comisario te tiene muy marcado. Y no quiero que le pase nada a usted. Permiso. La señorita es la chica que estaban buscando. Bueno, los señores son de migraciones y tienen que hablar con vos. Parece que hay un problema con tus papeles de entrar al país. No sé, ellos te van a decir. Rita. Rita, ¿qué pasa, Rita? ¿Me oís? Lo único que tenías que hacer era subirla a ese avión y llevarla a París. No era tan difícil. Te pido, por favor, que no me pongas más loco de lo que estoy. Por favor, te lo pido. Sí, sí. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Buenas. Sí, yo estoy buscando a mi mujer. ¿Mujer? Está por verse esa mujer. A este paso, la verdad. Cállate la boca. Cállate la boca. Sí. Sí, sí. No. A ver, lo que yo le quiero decir es lo siguiente. ¿Hay alguna chance de que yo le dé el teléfono, el número de teléfono de ella y ustedes la puedan rastrear, la puedan localizar? Mi mujer es una paciente psiquiátrica. Está muy enferma, necesita medicamentos y es muy, muy peligroso no encontrarla. No, me superás, Superman. No, 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 no. Un segundo. Déjeme explicarle, por favor. Hola. ¡Hola! Ay, yo no puedo creer. ¿Cómo se te ocurren tantas genialidades juntas? Psiquiátrica, paciente psiquiátrica. ¿Quién se le ocurre una paciente? Si me querés ayudar, te quedás acá sin ningún problema. Si no, te vas. Te vas de mi casa ya mismo. Sí, ¿sabes qué? ¿Sí? Me voy a ir. Estás enfermando la cabeza. Sí, sí, me voy. Voy a ver si puedo hacer algo yo, porque la verdad es que pensé que eras un tipo con más recursos. ¿Ah, y sí? No lo ¿pensaste sos. Eso? Sí. Mirá. Voy yo. Vas a ver cómo yo lo hago. Dale. ¿Y vos quién sos? Yo. Es un amigo, Alejandro se llama. Es un amigo mío. Bueno, pasa. Pasa. Cerrá la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Así que soy un amigo tú. Así me presentas. Sí, sí, te presento como un amigo. No tengo ganas de que me rompan los huevos. No estoy para presentaciones formales. Es mi suegra, esa persona que está ahí. ¿Ah, sí? ¿No tendría que estar en un avión rumbo a París en este momento? Tendría que estar en un avión rumbo a París. Pero la enferma de mi mujer se tiró del auto y me dejó solo. Eso pasó. ¿Qué te reís, tarado? ¿Qué te reís? No, hombre, ¿qué es lo que te da risa? No me río de vos, Vito. Me río de la situación. Digo, me quedé en el auto, en un delirio. ¿Cómo es que te seguís encajetando con minas que hacen ese tipo de cosas? Digo, ¿qué? ¿Eh? No es una mina. No es una mina. Es mi mujer. Bueno. ¡Es mi mujer! Está bien. Disculpá, confundí, disculpá. Necesito que me ayudes. Necesito que vayas, que la busques y que la encuentres. ¿Que la busque dónde? Donde sea.
En la constructora, en la calle, en el subte, donde sea. Anda a buscarla y la encontrás. Bien. ¿En la pensión de Omar no pensaste que a lo mejor... Disculpá, digo, a lo mejor, qué no, sé yo. No, en la pensión no está. Quiero que la busques, quiero que la encuentres. Que me traigas resultados. Dale. ¿Ok? Dale. Si sé algo, te aviso. No, si sé algo, no. La traes acá. La buscás y la encontrás. Dale, Vito. Dale. Calmate un poco. Yo me calmo, dale. Volá. Volá. Dale. ¿Qué problema tuvo Rita con la gente de migraciones? Sabés que justo te iba a llamar para contarte. Tarde. Ya me contó Rita cuando la llamé para pedirle algo. ¿Qué hiciste, Estrada? Nada, lo que hago siempre cuando viene una persona extranjera a trabajar en la empresa. Presenté todos los papeles y por suerte, ¿no? Porque... No entiendo cuál es la suerte. ¿Cómo con la suerte? ¿Vos sabés la multa que se podrían haber comido si los papeles no estaban en regla? Mira, te agradezco por cuidarme el bolsillo, pero lo que yo necesito es personal capacitado y a mí Rita me sirve. Esto se podría haber arreglado de otra manera. Bueno, está bien. De cualquier manera, cuando presente los papeles, los ponga en regla para volver a trabajar. No es para tanto, no te preocupes. Y por otro lado, si necesita algo esta chica para que la ayude, yo estoy acá, ya sabes. Vito no habrá tenido nada que ver con todo esto, ¿no? ¿Vito? Sí. No, para nada. ¿Por qué? Porque me estuvo preguntando por ella. Nada. Ocúpate de que Rita vuelva. Tratas de merda. Perdí mi trabajo por un sello y una firma. Es un trámite nada más, no es para tanto. Cuando estos hombres llegaron, yo casi me muero. Imagínate, si me deportan, se termina todo. Ay, José, usted no pudo viajar por mi culpa. Bueno, tal vez fue lo mejor, tal vez sea tiempo de replantearse. ¿Replantear qué? Esto de migraciones me huele mal. No, no creo que haya sido casual. A lo mejor fue alguien que está empezando a sospechar de usted y está tratando de alejarla. No van a lograr. Volver puede ser peligroso. No tengo miedo. Pendrive. Aquí. Aquí tenemos los archivos y vamos a ver con qué nos encontramos. Preparo café y empezamos. Perdóname que te insiste en manejar. ¿Por qué? ¿No confías en mis dotes? No, no es eso. No, es que es un pueblo muy antiguo, muy conservador y sería raro que una mujer maneje y que el hombre vaya acompañante y no quiero llamar la atención, ¿viste? Muy machista todo. Machista, sí. Igual llamas más la atención con eso que te pusiste. ¿Con esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Puedo decir así? Mucho mejor, sacate la camisa. Mucho mejor. Está todo bien, mi vida. Está todo bien, Brunita. Va a estar todo bien.
¿Ya es seguro que la mataron en la biblioteca, entonces? No sé. Para mí es todo muy extraño, porque cuando desapareció Jimena, todavía no habían empezado las clases, ¿no? Cierto. Estábamos en época de exámenes. Sí, igual yo no entiendo cómo hicieron para sacarla, si la mataron ahí adentro. Y yo estoy en la biblioteca todo el tiempo. Quizás la mataron cuando estaba yo ahí. ¿Qué sé yo? A mí me preguntaron quiénes tenían llave de la biblioteca. Yo, obvio. Y yo también. Recién le dije a los señores de la policía que también yo tenía llave. ¿Qué? Yo también tengo una llave, la declaré. Y la dejo acá los fines de semana, en el cajón de la rectoría. ¿Y vos, Tony? En general, ¿dónde la guardás? En el llavero con todo el resto de la llave. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Nunca le diste una copia a nadie? No, Susan, nunca le di una copia a nadie. ¿Qué carajo están pensando? ¿Que fui yo? ¿Qué les pasa? Nadie está pensando que fuiste vos. Es una pregunta, nada más. A mí también me allanaron y nadie iba a pensar que fui yo. ¿Sospecha algo el abuelo? No, para nada. Después que hablaron, costó, pero logré tranquilizarlo. Sí, ¿se lo tomará bien? Sí, míralo, ahí está. Sí. ¿Ves? Está todo el día buscando algo que hacer. Bueno, anda, bueno, no tengas miedo, Luis, dale. Vamos. No, anda vos. Sí. Anda que se va a poner re contento de verte, dale. Sos desobediente. ¿Te lo dije? ¿O no te lo dije? Ay, ¿cómo has crecido, caray? ¿Cómo has crecido? Felices que éramos. Está. No. ¿Quién nos devuelve el tiempo, hijo? Fue mi culpa. No. Fue mi culpa, abuelito. Yo tuve miedo. Podría haber hecho las cosas distintas. No. Todo estaba en contra. Todo. Vos te sacrificaste para conservarla a ella. No hay derecho. ¿La trajiste? No. Pero ya la vas a conocer. Ya la vas a conocer. Está hermosa. Y no nos vamos a separar más, ¿sabes? Claro. Pobre. Ay, abuelito. Listo. Espera. Espera. Espera un poco. Espera. Toma. Esta es la chica que estuvo a verme. Sí. La periodista. Sí. Bueno, ahí está la... Anotó ella la dirección y la habitación que estuvo, donde se hospedó. Tenés que entrar ahí como sea, Lucho. Como sea. Tiene que haber algo importante ahí, seguramente. Algo que te ayude. Sí. Es Bruna, ¿eh? Hola, hijita. Hola, pa. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, bien. Ya estoy trabajando. Perdóname que no te llamé antes. Lo que pasa es que hay mala señal y apenas llegué el capataz me puso a trabajar. Todo bien, pero me preocupé. ¿Vos cómo estás? Bien. Estábamos acá con Griselda. Te extrañamos, las dos. No empieces, mi vida. Yo también te extraño. Escúchame, yo a la noche, si puedo, te vuelvo a llamar, ¿sabes? Te quiero mucho. Chao. Está llegando el comisario. ¿Qué hacemos? Bueno, vos andá a avisarle que yo me encargo de entretenerlo. Anda. Corre, ¿qué va a decir cuando sepa que tiene un bisabuelo? Va a querer matar, por no habérselo dicho antes. No te preocupes, yo le explico. Nos tenemos que ir. ¿Qué? Llegó el comisario. ¿Lo
sé qué decirte, Vito. No sé, se la tragó la tierra, se la llevó un ovni, no le pregunté a todo el mundo, no saben dónde está, no saben dónde se fue, no, nadie sabe nada. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no hay manera, no puede ser. ¿Qué haces? Vito. ¿A quién llamas? Sí, 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 ¿qué tal? Yo estoy llamando porque mi mujer extravió la tarjeta y la verdad es que tengo miedo que se la hayan robado. Entonces quería averiguar si alguien hizo algún consumo significativo en las últimas horas. Sí, te digo. Sí, 1697-1397-40-3368. 003 el código de seguridad. Ajá. Compré un pasaje a Bariloche y alquilé un auto. Sí, 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 sí. Quiero que la den de baja inmediatamente, por favor. Gracias. Tranquilo. Respirá, respirá, no te da la cabeza. Espera un poquito, tranquilízate, ¿sí? Necesito que llames a alguno que conozco a Mari y que averigües si está acá en Buenos Aires. Dale. Dame un segundito. Dale, ayúdame, ayúdame, por favor, dale. Ya, Vito, tranquilo. ¿Qué haces, Tony? Okay, sí, escúchame, te voy a hacer una consulta. Por casualidad, ¿sabes si Omar arregla persiana? Porque tuve un problema en mi... está bien. No hace falta. Dale, abrazo, gracias. ¿Qué? Me dice que se fue a Tandil por un asunto de trabajo. ¡Tandil las pelotas! Este tipo está en el sur con Luciana, estoy seguro. Ustedes saben que el encubrimiento es un delito que se paga con la cárcel, ¿no? Bueno, por última vez, no vimos nada. ¿Y usted, abuelo? Mire que si lo que quiere es proteger a su nieto, no le está haciendo ningún bien, ¿eh? A mi nieto no lo veo hace 14 años por culpa de ustedes. Porque ustedes son los delincuentes, porque lo acusaron injustamente. Acá no hay nada, comisario. Sí, justo lo estaba por llamar. Me pasaron un dato de que Rolón está acá en el pueblo. Sí, está ahí, no hay dudas. Sí, yo sé que no quiere que lo arreste para no remover, pero bueno... Me pensé que esta vuelta no me puedo hacer el boludo, se está enterando mucha gente. Hacé lo que tengas que hacer. Ahora está en territorio tuyo. Se metió solito en la ratonera. Acá no es como allá, acá yo controlo todo, así que ya mismo pongo a mis hombres para que empiece... Peralta, te quedás acá, de plantón. ¿Estamos? Martínez, vos te venís conmigo. Abuelo, su nieto se va a arrepentir de haber venido. Nada raro. Solo presupuestos, proyectos, planos. Todo muy limpio. Demasiado, diría, y eso es lo raro. O el tipo es un obsesivo del trabajo o la sabe dibujar muy bien. No hay una foto, no hay datos personales de nada. ¿Y eso qué significa? A lo mejor nada o a lo mejor todo, pero es un dato a tener en cuenta. Está frío esto. Mire esto. ¿Cómo se llamaba la empresa que le mandaba fondos al primo del comisario? Por mi globo. ¡Ja! Acá tenemos algo. Ay, pide contraseña. Están todos encriptados. Vamos a necesitar un experto para abrirlos. Lo que me pediste. Te pedí que encontraras a mi mujer. No un whisky. Y andate, Alejandro.
Agarrame el papelón, por no favor. No me voy a ir, Vito. No me voy, no. Me voy a quedar acá con vos todo lo que necesite. No me voy a ir. Me tendría que haber imaginado que sabido con el hijo de puta ese. Soy un imbécil. ¿Viste eso que dicen? Que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie. ¿Lo querés o no? Vito, escuchame una cosa, digo, y lo que te voy a decir, no te lo digo para calmarte, para... No, te lo digo porque... Pues lo siento, y te lo digo de corazón. Realmente creo que no te mereces estar haciéndote la cabeza así por una mina. Realmente, digo, sos un tipo poderoso, sos un tipo lindo, sos un tipo al que le va bien. Y te digo más, digo, más allá de nuestro vínculo y de las dificultades y todo eso... Nada, loco, vos sos mi modelo a seguir, ¿me entendés? Yo te admiro, hermano, a vos. Yo no me merezco que nadie me admire. No me lo merezco, Alejandro. Yo soy un pedazo de mierda. Oh. Te seguís haciendo, tío, no vale la pena. Esta mina es una zorra, esta mina no sabe lo que quiere. Vos, pará un poco, la vida sigue, hay otra gente. Sigue. La vida no sigue. Yo la corté. La arranqué de cuajo. Si no era mío, no iba a ser de nadie. Nunca voy a llamar. Y ahora que yo pienso, nunca llamé. Yo estaba enamorado. Y ella me dejó. Por eso la maté. ¿Qué hablas, Vito? ¿A quién mataste? Intenté que volviera. Lo intenté por todos los medios. Nunca. Fue muy difícil para mí, chisquecia. No voy a votar ahora que yo soy feliz. Feliz. Vos tenés que ser feliz conmigo. Nadie más conmigo, por favor. Vito, andate, por favor. Pero ella no quiso. No entiendo. ¿Estás hablando de Luciana? De Iracema. Ella también me dejó por Omar. Y trato de olvidarme todo el tiempo, pero... Tengo los ojos de ella clavados acá. Acá. Y trato de empezar de nuevo. De hacer las cosas bien. Y todo vuelve, se repite, como un disco rayado. Y aparece este hijo de puta. Y se queda con todo de nuevo. ¿Por qué me obligan a matar gente? ¿Por qué me obligan a hacerlo? Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Para mí ella tendría que seguir intentando porque algo tiene que pasar. Es un error. ¿Es tuya la tarjeta? No, es de la empresa. ¿Y qué vos pensás que...? Que sí, que claramente Vito la cortó y que ya sabe que estoy acá. Bueno, pero si sabe que estás acá, también sabe que alquilaste un auto. Y sabe qué auto alquilaste. Bueno, no importa. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para meternos en la habitación de la periodista. Vamos. ¿Prepara un vermucito? Sí, con sodita. No, para mí no, Jorgito, no. Un poco de agua, dame nomás. ¿Agua? Buah. Va a ser el más sano del cementerio, Raulo. No insistas. No, ya sabes que me da miedo viajar en avión y además no puedo dejar la pensión. ¿Cómo grita, por favor? ¿Quién habla? ¿Cómo está Nati, eh? Ay, a ver cuándo me hacen abuela. No. Aunque soy muy joven todavía. Bueno, no pincho más. Voy a ver si esta noche lo puedo llamar a tu hermano porque me tiene bastante abandonada. Bueno, besos, ¿eh? Besos. Besos a todos. Chao. ¿Hablabas con Leandro? Sí, ¿cómo sabías? Y porque se escuchaba desde Italia sin necesidad de teléfono ni nada, ¿no? Mi hijo menor vive en Roma y el mayor en Canadá. Viajado los chicos.
Yo lo que no entiendo es por qué vos no usás la computadora con la camarita así los ve, la nena te lo ofreció mil veces. Ay, no, me da miedo, no sé, no me gusta, no entiendo nada. Pero los celulares tienen videollamadas también, Lupe. Ah, justo, celular, ahí está, con lo codito que es. Va a comprar un celular. Usa el teléfono de este museo, que por favor. Ah, de museo y todo, pero bien que lo usás, ¿eh? ¿Qué te crees, que no veo los resúmenes de llamadas, eh? Cada muerte de obispo, un llamado chaco, a ver cómo andan. Todas las semanas matás a un obispo. ¿Hay algún momento en que no se pelean ustedes? ¡Esta que me busca la lengua! No, va, va. Hablando de familia, ¿cómo se extraña a Omarcito y a Bruna, no? No, la verdad que no. ¿Cómo le estará yendo a Omar en ese trabajo? Es como el hijo que nunca... Es como un hijo para mí. Ayúdame a buscar. A ver si llegamos a... Un beso. ¿Y esto? ¿Qué estás mirando? Esta es la computadora de la periodista. Mire lo que encontré. Está crachado usted, Comi. Nos comimos el coso este en la habitación de la mina. Es re peligroso que tenemos acá. ¿Pero cómo sabés que estaba ahí? Por estos conejos horribles. Rastrillen todo el pueblo y tráiganme a Rolón de una vez por todas. No será posible, carajo. Esto está mal. Esto está muy mal. Qué picarona nos mandamos, ¿eh? Uf. Voy a preparar un tecito digestivo para bajar un poco. No, ¿qué tecito digestivo? Ni qué tecito. Tomate otro vermú que es digestivo. Escuchame una cosa. Raúl, ¿seguro no quiere que le prepare? No, seguro. Ahí está. Lupe, ¿anda bien el teléfono en línea? Sí, anda. ¿Por qué? Tengo un llamado del interior. Ahora... Muy bien. Qué barba. Qué capo. Ah. Lupe, yo como que me hago bastante la gila, pero hay cosas que no se me escapan, ¿no? Yo si sigo comiendo así, se me van a escapar todos los rollos. Bueno, veo que no soy la única que sabe hacerse la gila acá. No sé de qué hablas. En todos los años que hace que vivo acá, nunca atendí un llamado de tus pibes. Siempre llamás vos. Y si no, ahí en la billetera tenés una foto, no sé, del año de Ñaupa, nunca la renovás. Cuando hablas con tu pibe, hablas a los gritos para que te escuchemos todos, ¿no? Y hoy te traicionó el Marulo cuando hablabas de Omar.
Es el hijo que nunca tuve, eso ibas a decir. ¿Qué pasa? Lupe, somos pocos, nos conocemos mucho. ¿Qué? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Querés saber la verdad? Soy estéril. Nunca pude tener hijos. Por eso me abandonó mi marido. Oh, ¿qué pensás? ¿Que estoy loca? No, Kiki. ¿Quién está un poco chapa acá en la jungla, no? Algunas inventan llamados que no existen. Y otras le damos al puchín todo el día, ¿sí? Para calmar los dolores de toda la vida. Bueno, y así sobrevivimos, ¿no? Decime, ¿por qué nunca vas a ver a tu familia, al Chaco? Siempre decís que extrañás mucho a tu viejita. Es más, cuando te mandaron a llamar pusiste mil excusas. Ah, no. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que hay gente que yo no quiero ver allá. Porque... No, hay gente que me hizo mucho daño. ¿Qué pasó? Cuando era chica... Tenía... Yo tenía 12 años y mi... Un primo mío grande me llevó al monte engañada. ¿Abusó de vos? Y nadie me creyó, Lupe. Nadie me creyó, me... Bueno, no les importó. Que es lo mismo. Jorgito, yo te quiero. ¿Qué? ¿Pasó algo? ¿Eh? No. Pasó? Ah, no, aquel... Es el vermú que esta mujer toma... Toma un poco y se pone maricona esa. Pero están bien chifladas ustedes dos, ¿eh? Está metido, va a ser muy difícil probar que soy inocente. Bueno, pará. Tranquilo, no te desanimes ahora. Yo te voy a ayudar. ¿Por qué no volvemos a Buenos Aires? Busquemos a tu abuelo y volvamos a él y nos va a ayudar allá. Va a ser más fácil. Sí, tenés. Vamos. ¿Qué? Rolón, ¿qué carajo haces acá? Jefe, ¿me copia? Hice carambola, que no sabe con quién me encontré en el hotel. No estoy para adivinanza, Martínez. Lo tengo a Rolón y a una mina que lo acompaña. ¿Vio algo? No, creo que no. Ahí te mando apoyo. Y si se mueve, lo que más, ¿me escuchaste? Lo que más. Quédese tranquilo. Así que por vos me van a ascender, Rolón. Debe ser mi día de suerte. Esposalo. Vení. Hacé lo que dice. ¿Sabes con quién estás? Este tipo mató a la mujer. Dale, hacé lo que dice. Oficial, ¿todo bien? Dame las cosas. Buenas noticias, paternó. Uno de mis hombres atrapó a Rolón. ¿Estás seguro? Me lo acaba de confirmar. Estaba con una mujer. ¿No sabe quién puede ser? Es probable que sea mi mujer. No la lastimen, por favor. No. Quédese tranquilo. No le vamos a tocar un pelo. No, está muy bien. Yo lo mantengo informado. Quédese. ¡Qué bolsa de cuernos! Martínez. Comisario, ¿me escucha? Dale, adelante. El sospechoso escapó, señor. ¿Repetí eso? Martínez, está sin conocimiento y el sospechoso se dio la fuga. Más le vale al pelotudo de Martínez que no se despierte. ¡Puta madre! ¡Pelotudo este!
Sí, estuvo bueno, ¿eh? Me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Bueno, bancame un toque que me voy a bañar y vamos. Bueno, te banco un toque si me das un beso. Vamos a poder con esto, ¿sabes? Ya vas a ver. Seguro que sí, te quiero. Yo también. ¿Segura que no vas a tener problemas, no? ¿En el colegio? No. Tengo pocas faltas. Vos vas a tener problemas que saliste a media tarde. Sí, pero ya fue. Si me quieren echar, que me echen. ¿O banca? Dale. ¿Qué haces acá, Emilio? No, es que me dijeron que había salido antes del trabajo. ¿Qué necesitas? Hablar con vos de algo muy importante, a solas, si puede ser. Sí, no, pero ahora no puedo. Nos estábamos yendo con Bruna, sí. Sí, es vos me dijiste que te querías hacer cargo de nuestro hijo. Yo tengo un dato de dónde puede estar, por si todavía te interesa. Margarita. ¿Tengo voz de Margarita, yo? Omarcito o Luisito, como carajo te haga llamar en este momento. ¿Vos sabés con quién estás hablando? Sí, con un hijo de mil puta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Margarita? Acá, al lado mío. Y tu abuelito también, ¿sabés? Y justamente lo tengo en este momento apuntado con una 9 milímetros en la cabeza. Vos le llegás a hacer algo, yo te juro que te mato. Vos no estás en condiciones de amenazar a nadie, imbécil. Lo único que podés hacer para salvar la vida de tu abuelo es entregarte. ¿Escuchaste?